Miles de iraníes marcharon este viernes en manifestaciones del gobierno en contra de las protestas que han sacudido Irán durante la última semana por la muerte de Mahsa Amin tras ser detenida por llevar mal el velo. Los manifestantes, en gran parte hombres, gritaron en la Universidad de Teherán tras el rezo de los viernes que la causa de las protestas era América. También lanzaron eslóganes a favor del líder supremo de Irán, además de los habituales muerte a América y muerte a Israel. Estas marchas se repitieron en otras urbes iraníes. Son parte de la estrategia del gobierno iraní. Quieren poner fin a las protestas por Amini, que han causado ya al menos 17 muertos en más de 20 ciudades. Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación por llevar mal el velo. Murió 3 días más tarde en un hospital a donde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud, mientras que la familia lo ha rechazado. Su muerte ha logrado galvanizar a miles de iraníes a través del dolor y la empatía, a diferencia de otras ocasiones en las que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos movilizados por la economía.